En el distrito de Marcará, ubicado en la provincia de Carhuaz, región Áncash, se ubican las localidades de Huillash, Uymay, Copa Grande y Huinac, que desde el año 2017, gracias al impulso del proyecto Jacuviña y de Foncodes, empezaron a fortalecer y consolidar los sistemas de producción familiar, como la producción de abonos orgánicos para cultivar hortalizas a campo abierto y bajo invernaderos. La instalación de pastos asociados para la alimentación de animales menores como cuyes, acompañado de asistencia técnica, capacitación y dotación de activos para adaptar innovaciones tecnológicas productivas. Provicto manye con ca canangia pan rurete ya chicor cobordeta ya pan planta cunacho ya pan shuma antes como no que nos cabo quierca gracias a cuñe y con coris en canaja cuchico mangres ticomi más mi mejora ya canaja. Se logró promover viviendas rurales saludables mediante la instalación de cocinas mejoradas, agua segura. Disposición de residuos sólidos y zonas de descanso. Más antes cocina que ya caía tuyo para hecho marirúming una chubra recur. Genam negro ya con abscas paja ya te cierro. Más que con abstis natis na María rojo curia que ya ves pips visir cham tims es porque piedra churas calle choco sin acuya que ya. Cuando más allí marico sin agua mejora choco sin acuya más limpio más higiene más rápido mar curia y más tranquilo más cushi cushi no mari cocina curia. Gracias Jacuña y Jonco cuando mejora ya jo cocina con acá en lavadero con las gracias. Y como recompensa al esfuerzo y compromiso mostrado hacia el proyecto, las familias del núcleo ejecutor central Marcará 2 fueron premiadas con materiales que ayudarán en el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de sus integrantes. Han ganado este premio a su esfuerzo. A veces no nos creían que el proyecto daba premios y hoy se hace realidad. Este premio es con el cariño que nosotros, como el equipo técnico, queremos que sigan mejorando el proyecto, queremos que sea sostenible a través de los tiempos. Las instalaciones de sistemas de riego por aspersión optimizan el uso de agua, generando las posibilidades de extender las áreas de tierras cultivables. Mi sueño era conseguir algún día riego tecnificado. Y con los trabajos que ya salieron por fuera de mi comunidad, en otros sitios que tenían ya o existía ya pues riego tecnificado, conseguimos el apoyo de Foncodes. Mil veces lo agradezco al proyecto Jacuña, que es Foncodes, y varios módulos que hemos trabajado, y todos son fructíferos. Y también mi sugerencia sería que siga apoyando a otras comunidades también con este tipo de apoyos. En las 4 localidades de Marcará se han logrado implementar y consolidar 20 emprendimientos. Producción de miel de abejas, crianza y comercialización de cuyes, cerdos, gallinas, producción y comercialización de rosas bajo invernaderos, confección de prendas de vestir, bayetas y carpintería. A través de fondos concursables, asistencia técnica y participación en ferias para su articulación con mercados locales y regionales, las familias pueden generar sus ingresos económicos de manera autónoma y sostenida. El proyecto Jacuviñay inició en Marcará en septiembre del año 2017 y concluyó en septiembre del 2020.
Jacubiñay ha mejorado la calidad de vida de 400 familias usuarias con una inversión de 2.234.198 soles, de los cuales 1.800.000 soles fueron financiados por Foncodes. 48.890 soles corresponden a la contrapartida municipal y 385.308 soles al aporte de activos, materiales y mano de obra valorizada de las familias participantes. El día de hoy hemos venido a cerrar este proyecto. Sinceramente me voy bastante agradecido y veo el calor humano y esa sensibilidad social de ustedes. Solamente pidiéndoles, ustedes continúen el trabajo en sus viviendas. Cada día mejoren su calidad de vida. Con la capacitación y asistencia técnica que han recibido de Foncodes, ustedes traten de mejorarlo. Y hay que hacer la réplica correspondiente con sus vecinos o también con sus familiares. Solo de esa forma vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Y Dios mediante, ojalá en cualquier otra oportunidad nos podamos volver a ver. Que ya terminamos el proyecto, pero me voy feliz porque he visto el trabajo que han hecho ustedes. Todo lo que han aprendido, han hecho en sus casas, se queda con ustedes. Yo les doy muchas gracias por habernos ayudado y espero más adelante, ojalá nos podamos ver nuevamente. Y ver cómo ustedes han progresado o que les visiten también. Es una emoción, una tristeza. Qué bonito, una buena experiencia. Otro tipo de gente. Gente que ha sabido responder ante el proyecto. ¿Cómo así su respuesta? Teniendo en sus hogares un invernadero, una cocina, sus hortalizas. Felicitarles a cada uno de ustedes. Hermosas cocinas mejoradas. Hermosa zona de descanso. Nos vamos con alegría. Espero encontrarnos por las calles. Gracias, ya es una amistad. De eso es lo que uno quiere.